La Plaza de Ansano ha sido el escenario escogido el pasado viernes para la representación del espectáculo Monólogos para dos, a cargo de la compañía de teatro cacereña La Linterna Mágica, dentro del ciclo cultural Encontrarte, que se desarrolla durante las noches de los viernes de este mes de julio. El montaje de la compañía cacereña, dirigido por su autora Asunción Mieres, que también representaba el personaje de la abuela, entretuvo al público asistente con la historia de Ricardo y Pura, una peculiar pareja que después de 18 años de noviazgo se plantea su decisión de casarse ante los raros y excéntricos personajes que componen sus dos familias. El grupo de teatro de Asociación Cultural La Linterna Mágica, parte de cuyos miembros proceden del teatro universitario, demostró en este singular escenario de la Plaza de Ansano su experiencia de 5 años de representaciones por todas las comunidades autónomas, con 9 montajes, avalada ya por una veintena de premios en diferentes certámenes. La Concejalía de Educación y Cultura ha organizado en esta sexta edición de Encontrarte una serie de eventos artísticos relacionados con la música, la poesía y el teatro, que tienen como escenarios distintos lugares emblemáticos de la ciudad para de esta manera unir la difusión de estas artes y el encuentro de los ciudadanos con el patrimonio cultural placentino. La siguiente cita de Encontrarte será el 16 en el claustro del Parador Nacional de Turismo, donde el tenor Juan Sebastián García y la soprano Elena Rey ofrecerán una gala lírica. Mientras tanto, para los que no pudieran disfrutar de la representación del viernes, Vía Plata les ofrecerá un reportaje. Les dejamos con unas imágenes de la obra. ¡Ay! ¡Ay, cómo te cojo! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, adiós! ¡Mua, mua!